buenos días, Jacques Fer. Qué bueno que me escuchen y espero verles muy pronto, porque en este momento estoy en un momento vagamente narcisista, porque no solo yo solo me veo a mí, pero le hablo. Pero espero que esto me mejore. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y reunión. Cuando en París hablamos de esta reunión, ustedes tomaron la decisión de que se hiciera así. En cierta forma, su filosofía se construjo como un análisis interminable, algo que ocurre y que lanzan los enunciados, los conceptos. Y todo lo que se puede construir, pero se planteaba lo mismo que se puede hacer como una interpretación interminable. En un momento dado hay que decidir. Hay que decidir, entonces hay que saber cuál es la relación entre la desconstrucción y la decisión. Veo bien. Y claro que lo veo. Claro, por en primera no los estoy viendo, pero esa es otra historia. Pero de todos modos, veo bien por qué toda esta actitud tan cautelosa por su parte en cuanto a la decisión. En el fondo, la idea de que el filósofo tiene que aprender a las personas a tomar decisiones se topa con la evidencia de que el filósofo en general no es la persona más apta para tomar las decisiones. Cuando se nombra, por ejemplo, el término de decisión, inmediatamente se piensa en la palabra decisión en cuanto se presenta en el discurso, por ejemplo, en el rectoría de Heidegger, que puede decir, por ejemplo, el ejemplo político de los filósofos. Bueno, volvamos a mi pregunta. El punto es que ustedes dicen que el instante de la decisión es algo de locura. Hay que reflexionar, hay que preparar, hay que razonar, hay que tomar en cuenta todo lo que ocurre, pero en un momento dado hay que decidir, y esta decisión aparentemente, en lo que ustedes están diciendo, casi no tiene ninguna relación con todo lo que la precedió. Y de todos modos, esto lo comprendo bien. Si ustedes dicen, bueno, si la decisión fuese el resultado de un cálculo, no sería una decisión entonces. Pero de todos modos, encontramos que hay decisiones que son más razonables que otras. No todas las decisiones son equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que hace que en un momento dado una decisión se pueda imponer como la mejor que otras? Como alguien lo decía en Hamlet, en este método, más bien en esa loquía del método, en esta decisión, hay razón. Muchas gracias. Primera observación acerca de la pregunta de la técnica. Cuando se habla de decisión y de instante de decisión, se supone que entre la decisión y lo que sigue no hay ningún tiempo. Pero tenemos ahora la experiencia del intervalo que nos dio la técnica, y hay que relacionar todas estas cuestiones a la cuestión de la técnica. Cuando Derrida dice el instante de la decisión es una locura, habla de cualquier decisión, ya sea buena o mala, incluye una locura. Y creo que aquí la palabra importante no es solo decisión, sino también instante en general. Cuando se piensa en la decisión, se piensa en una experiencia que en el tiempo no toma ningún tiempo. La decisión, como su nombre lo indica, es algo tajante que interrumpe en un instante puntual el curso habitual del tiempo. Por lo tanto, lo que es una locura es exactamente esta
tanta eneidad indivisible que supone cualquier decisión. Ahora bien, lo que sugiere es que una decisión digna de este nombre no debe, en su instante propio, depender de un saber, de un conocimiento, de un análisis. Simplemente no debe sacar las consecuencias de un razonamiento. Por lo tanto, en el momento en que se toma, en el instante puntual en que se toma esta decisión, la relación con el conocimiento, con el saber y con la razón se interrumpe. Y eso es lo que constituye la locura de la decisión en sí mismo. Pero, como usted sugiere, muchas veces la decisión va acompañada de método, de reflexión, de sabiduría. Y así debe de ser. Así lo creo yo. Cuando tomamos una decisión, si la tomamos, claro, tratamos de prepararla, de ilustrarla con el saber, con análisis, precauciones, etcétera, etcétera. Igual número de cosas que tienen que ser razonadas y razonables y de raciocinio y tan locas como menos pueda ser, ¿no? Pero en ese momento de método, digamos, de racionalización, de reflexión, de información y de saber, y el instante de la decisión, el momento puntual de la decisión, tiene que haber un brinco ahí. Y es este brinco el que instala la decisión en la locura. La decisión tiene que ser excepcional y singular. Y aun si ha sido preparada o justificada con la razón, el abismo absoluto que tiene que separarla de la razón hace que haya una especie de locura. Hay una locura en sí misma y debe ser loca desde ese punto de vista, aun si se rodea de precauciones, de cautela, de razonamientos, de información y saberes. Una decisión que no se cortara en esta forma y no fuese tan tajante y se separará del saber, de la razón y de la reflexión, no sería una decisión, simplemente sería la consecuencia técnica que se sacaría de un saber o de un método previamente elaborado. Claro, la dificultad y la responsabilidad es la mejor negociación posible entre el tiempo del saber, el tiempo de la razón y de la reflexión, y luego el momento incondicional del corte decisional. Aun si entre la razón o el cálculo y la decisión no hay ninguna relación de unidad, sino que es heterogéneo, hay que asociarlos. Y eso es lo que la filosofía y la vida cotidiana hace que la decisión es en sí loca en su instante propio, pero todos hacemos todo lo posible para que sea razonada, racional, cautelosa, sabia, como sea posible. Evidentemente, en la pregunta que usted me planteó, por escrito, usted menciona el ejemplo de Heidegger, en donde dice que era el paradigma de esta situación, en donde la filosofía se mostraría como algo débil en las decisiones o poco sabia en sus decisiones. Pensaba yo mucho en Heidegger hace un momento, mientras que la técnica se ponía en marcha. Y me preguntaba, ¿Heidegger habría aceptado acaso de dialogar, pensar y hablar de filosofía en estas instalaciones gestalt técnicas? Lo dudo. Pero evidentemente, supongo que si ustedes me hizo esta pregunta sobre Heidegger como este filósofo que en cierta forma no hubiera tomado las mejores decisiones en el campo político, me pregunto yo si en el fondo los filósofos
En todas partes en la historia han tratado de iluminar con sus saberes y sus sabidurías y sus razones las políticas, si realmente lo lograron y lograron establecer entre la decisión y la razón esta buena negociación que yo aludí hace un momento. Claro, para multiplicar los ejemplos, desde Platón de Siracusa hasta Heidegger, de todos modos, sea cual sea el consejo que las personas razonables y la razón, filosofía racional, pueda dar a lo que llamamos los tomadores de decisiones, los políticos, sea cual sea el consejo iluminado que se puede dar, el momento de la responsabilidad, el momento de la decisión va a seguir siendo un momento, en cierta forma, desprendido de la lógica de la razón. Jamás se podrá racionalmente justificar una decisión. Se podrá realmente rodearla, armarla, explicarla, pero el momento propio de la decisión sí lo hay. No estoy seguro que lo haya este instante de decisión totalmente soberana, pero si hay una decisión, ese instante, ese tiempo sin tiempo, porque es un tiempo que no tiene tiempo, tiene que ser una locura. Y reflexionando, y no quiero tardarme más, pero reflexionando en el espíritu de su pregunta, para saber cuál es el papel que podría hoy o que debería hoy desempeñar el filósofo en el campo de la decisión ético, política o jurídica, me decía yo que actualmente las grandes responsabilidades que hay que tomar en estos tiempos, que son nuestras decisiones, se refiere, claro, a la soberanía, y no se puede pensar en decisión sin implicar una soberanía, o sea, un poder absoluto para poder decidir en ese instante de locura, sí o no, tomar decisiones libres. Libre albedrío implica realmente el concepto clásico de libertad, de intencionalidad, de soberanía. El sujeto decide y es soberano. La soberanía que vivimos en este momento es una soberanía del individuo, de la persona, en una democracia. La soberanía de la declaración realmente está atravesando por una crisis, que es la crisis de la decisión. Y creo que el papel de los filósofos hoy no es el de decidir, cada uno decide lo que quiere, sea filósofo o no, pero quizás iluminar con reflexiones filosóficas la transformación del derecho internacional, por ejemplo, la transformación del concepto de soberanía, de la forma en que el concepto de soberanía se inscribe en la ética del derecho y sobre todo en el campo geopolítico, en el derecho internacional. Lo que vivimos actualmente es más que una crisis, es una experiencia mayor y realmente cambiante, la insuficiencia que tiene el derecho internacional y de las instituciones de derecho internacional para resolver el terrible conflicto que tenemos, y la decisión de fundar el derecho internacional que debe realmente abordar la decisión, ya sea del Estado o de los Estados-nación. Pero realmente aquí me voy a detener. Muchas gracias. No, usted no habló mucho tiempo, pero aprovecho para decirle que usted me preguntó si Heidegger hubiera aceptado un encuentro, que no. Usted dice que no, yo también pienso que no, pero quisiera agradecerle que haya aceptado lo que Heidegger no hubiera aceptado. En cierta forma, nuestra interacción sería una especie de hipérbole de paradojas de la presencia que usted mencionó en muchos libros suyos, porque ante todo es un diálogo diferente y diferido. Nos vemos, nos hablamos con una distancia en el tiempo, pero además
Lo que no me es fácil dirigirme a usted es que me estoy viendo a mí mismo hablándole y al mismo tiempo estoy escuchando la traducción al español, pero no veo su rostro. O sea, que imagínense ustedes el vacío. No puedo anticiparme tanto. Y dado que hablábamos de Gestel, les voy a hacer la segunda pregunta que ya le había yo enviado por escrito. El libro, claro, es muy bueno en relación con la imagen satelital y lo escrito también. Es algo regresiva como idea, pero ahora estoy reflexionando mejor acerca de este asunto. Algunas de sus afirmaciones, como el hecho de que la perseverancia plena siempre es soñada, jamás se tiene una presencia de las cosas como tal. Siempre hay una diferencia en relación con la cosa. Es una afirmación, claro, que en cierta forma es muy clásica en la filosofía. Pero si se toma la historia de la filosofía contemporánea, usted se encuentra en lo posmoderno. Aún si esto es extraño, porque usted jamás ha hablado de posmodernidad. Y además, usted siempre ha sido siempre muy cauteloso en relación con esta expresión y en relación con otra expresión más neutra y más extensa de la hermenéutica. No le he pedido que se autoposicione en relación con una posición de sí mismo en la historia de la filosofía, pero lo que quisiera preguntarle es esto, algo como lo que hablamos de la decisión. Es cierto que el instante de la decisión es una locura y también es cierto, y no solo en el curso de este diálogo, algo extraño que tenemos, que una presencia plena jamás existe. Sin embargo, vemos que hay presencias que están más presentes que otras. Por ejemplo, si ahora, si usted estuviera aquí, o si yo estuviera, por ejemplo, como debería de ser allá en California, por amabilidad, estaríamos más presentes uno ante el otro y habría una presencia más plena. O sea, que no encuentra usted que esta idea de que la presencia no es plena al 100%, todas las otras formas de no presencia, que sean la no presencia del teléfono o del satélite o de la escritura, sean equivalentes, porque encuentro que es este punto el que hace que su pensamiento se inscriba en lo posmoderno, aunque sea en forma algo confuso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Claro, naturalmente quisiera una vez más saludar a sus amigos y a mis amigos y todos los que se encuentran alrededor de usted y decirles que estoy muy contento de que la técnica nos permita esta experiencia y esta presencia, aunque en cierta forma sea diferida, virtualizada. Estoy muy contento de esto. Y esto es para retomar lo que dije hace un momento, es una cierta experiencia de la globalización. Usted es italiano, yo soy francés. Usted se dirige a mí desde México y yo les hablo desde California del Sur en un idioma que no es ni el inglés ni el español. Y todo esto, evidentemente, con la ayuda de una tecnología avanzada, como se dice, es una experiencia que en cierta forma hay que tematizarla y hay que tomarla en cuenta y saber que lo que cuenta más en el fondo es la experiencia que estamos teniendo en este momento, que la filosofía a la cual estamos dedicados unos y otros encuentra hoy
su oportunidad, sus riesgos también, está asumiendo sus riesgos en situaciones tecnológicamente y jurídicamente muy nuevas, muy novedosas, porque los asuntos técnicos de derecho, de comunicación cosmopolita en cierta forma, son lo que se nos plantean en un continente que no es Europa, de donde viene la filosofía, según se dice. Esto merecería análisis previos de todo lo que podemos decir sobre la posmodernidad y la presencia. Bueno, en cuanto a la posmodernidad, le agradezco que usted marque que, en efecto, jamás he utilizado este término, por lo menos jamás me he sentido, digamos, definido o representado por mi trabajo por este término, por múltiples razones, que solo les diré dos principales. La primera es que el término de posmodernidad implica una cronología y un orden lineal de la historia hacia un antes y un después, una periodización, diría, que jamás me ha parecido apropiada para mi relación con la historia y la inscripción de mi trabajo con la historia. Y segundo motivo, que lo que sabemos en general de la corriente filosófica postmoderna es, por lo menos, que pretende haber terminado con la Ilustración. O sea, todos los términos en inglés, en alemán, y todo lo que viene eso. Personalmente no creo que hayamos terminado con la Ilustración, sino que más que nunca tenemos que volver a lanzar la Ilustración, por supuesto, no tal como se manifestaron o reivindicaron en el siglo XVII en Europa, pero en una forma nueva, pero justamente planteando nuevo derecho internacional, cuestiones de etiología y también la emancipación, la liberación, del avance de la razón, y es con este espíritu de una nueva luz de Ilustración que va a venir en el futuro que quisiera responder a su pregunta sobre la presencia o la no presencia. En general, no opongo la presencia a la ausencia, lo que me interesa es justamente la forma en que lo que yo llamo la diferencia con A produce en forma diferenciada efectos de presencia. No hay realmente oposición entre ausencia y presencia, sino hay efectos de presencia en cierta forma. Aquí usted está más presente gracias a estas máquinas técnicas que usted lo sería quizás en el teléfono, o que lo sería en la lectura de un libro. Es cierto, los efectos de presencia son mayores. Estoy hablando directamente. Usted me está viendo, me escucha directamente, detrás de usted otros me ven, pero efectivamente esta presencia y efectos de presencia no es plena presencia. Y en otros momentos también puede ser posible, leyéndolo, leyendo tal frase escrita por usted, usted estando ausente o desaparecido, quizá esa frase tenga un efecto de presencia más intensa que una frase pronunciada ante la pantalla con la precipitación y un entorno tecnológico muy artificial. Así que la oposición que debemos de tomar en cuenta no es una oposición entre presencia y ausencia, sino entre varias experiencias de efectos diferenciales de presencia y ausencia. Por supuesto, hay efectos de presencia más intensos que otros, pero la intensidad en sí misma, y traté de marcarlo en otros puntos, es indiferencial. No hay lo absolutamente intenso o no intenso. Hay efectos diferenciales de intensidad, que justamente son efectos de diferencias. Todo esto merece, claro, una interpretación.
no hay percepción pura. Actualmente, por ejemplo, usted me ve o me escucha en cierta forma. En este momento me estoy viendo, no lo estoy viendo a usted, pero me veo en la pantalla que tenemos aquí, sobre todo en una sala en donde estoy solo con un amigo técnico. Bueno, este efecto de presencia tiene que estar interpretado porque no hay una percepción pura, claro. Esto me ocurre a través de un dispositivo extremadamente complicado con diferencias diacríticas. No hay una percepción pura, sino hay una interpretación perceptiva o una percepción interpretada que produce efectos de presencia y de ausencia más o menos actuales o más o menos virtuales. Pero naturalmente, algo está ocurriendo y este evento en sí mismo es interpretable y nos pide una interpretación y hay que tomarla en cuenta junto con toda una gama de diferencias y un sistema diferencial. No hay nada que pueda sustraerse en nuestra experiencia a esta diferencialidad, que sea temporal o espacial. Le vuelvo a dar la palabra. Muchas gracias. Retomo la palabra. La retomo para llegar a la última pregunta que se une con lo que acaba de decir, porque en efecto, usted dice que no hay que hacer la diferencia entre presencia y ausencia, siempre hay una especie de gradualidad de la presencia, una escala, pero el problema sería que es cierto que para los filósofos el gran modelo de la presencia después de Descartes, el gran modelo de la presencia es siempre la presencia que se guarda en su integralidad, que no debe corromperse, la presencia en el espíritu del espíritu, la presencia del espíritu sería entonces en el fondo más fuerte que el de la cosa. Y sin embargo, realmente se puede abstraerse de la cosa y en cierta forma ingenua, y quizás usted también comparta esto, quisiera saber sus impresiones con respecto a esto, porque en el mundo postmoderno, poco relacionado con la idea de que ahora estamos en un campo donde lo virtual y lo real ya no se distinguen. Pero el hecho es que para mí la presencia es siempre, y no solo para mí, claro, siempre es algo que está relacionado con una cosa, el modelo de la presencia en nuestra experiencia natural del mundo y la presencia de una cosa que tenemos bajo la mano. Y además, si queremos reflexionar sobre este punto, veamos cómo esta idea de la presencia de la cosa, del modelo de la presencia de la cosa, termina por influir en cosas espiritualmente complicadas. Muchas veces usted ha hablado de la promesa, del testimonio, o veamos de la confesión. Se trata aquí de cosas espiritualmente muy elevadas, pero cuando se confiesa uno, se confiesa algo. Algo que se parece en cierta forma al modelo de la simple presencia, de la que Heidegger no tenía mucho en estima. Cuando se confiesa uno, siempre se confiesa algo. Cuando se promete, siempre se promete algo. O sea, la parte hiperbólica de las promesas, que yo sepa y que yo conozca, es la promesa: antes de esta noche estarás conmigo en el paraíso. Eso que los hizo en un contexto espiritual, fue crucificado y Cristo le dice al que está crucificado al lado suyo, le dice: realmente, antes de que sea noche, estarás conmigo en el paraíso. O sea, si no estuviera ahí este tipo,
Realmente, este tipo de promesa hubiera sido una broma. Hice aquí esta reflexión algo rápida para pedirle que nos hable de la cuestión de la cosa para volver a Heidegger. Gracias. Vi perfectamente que el tema de su reunión es la relación entre la palabra y la cosa. Ante todo, en forma masiva, yo jamás he pensado que podamos obviar la cosa. Y por eso, desde ese punto de vista, la desconcepción es una especie de realismo. Y creo yo que muchas veces hemos acusado a la desconstrucción de suspender la referencia, y esto sin razón, de encerrar todo en el lenguaje si no hubiera las cosas, mientras que siempre ha sido lo contrario. Y yo, por mi parte, siempre he dicho que la diferencia de un pensamiento y la heterogeneidad es ver el otro. Y para mí la cosa es, ante todo, es lo del otro. No quiere decir que sea forzosamente la otra persona, sino que siendo otra cosa no se deja apropiar, puesto que siendo otro no se deja apropiar. Esto es la cosa que no se deja, como les diría yo, interiorizar por el discurso o por cualquier instancia. Creo yo, entonces, que la desconstrucción tal como la practico es una forma de pensar la cosa, de la irreductibilidad de la cosa. Pensar la cosa, algo muy difícil, no es lo mismo que pensar tal o tal cual es sensible. No creo que cualquier cosa sea cualquier cosa que se encuentre por debajo de la mano, ni tampoco la cosa sea la presencia. La cosa no es forzosamente la presencia. En general, si iniciáramos un largo discurso de lo que significa cosa, causa, cosa, etc., retomaríamos al discurso. Klimt también dice que la cosa es el sitio, el momento, la experiencia del debate, de la discusión. O sea, la cosa no es forzosamente el objeto que tenemos allí bajo la mano. Puede ser el otro, o sea, el otro con una C mayúscula. O sea, el otro que no se deja reducir. Después de este saludo a otro realismo, en el fondo, la crítica del egocentrismo, del falocentrismo, y también es una crítica del idealismo, la filosofía como idealista, en nombre de la propia cosa, que no forzosamente está plenamente presente, pero que es el otro irreductible. De ahí voy a pasar a la segunda fase de su pregunta, saber exactamente la cosa que se pone, la cosa que se comprueba, etcétera. Ante todo, los ejemplos que usted ha dado de la promesa, usted también habló de la confesión o del testimonio, la cosa que se confiesa, que se reconoce, lo que se da testimonio. Mañana iré a tu casa, por ejemplo, o esta noche estarás conmigo en el paraíso. Estos enunciados pueden, y se refieren a cosas, claro, también pueden ser performativos que constatativos, porque cuando digo mañana iré a tu casa, puede significar que se puede pensar que mañana estaré en tu casa, está en mi calendario, y eso es una descripción, una previsión, un programa. Esto puede ser constativo. Pero si digo, prometo que estaré en tu casa, entonces allí ya es performativo. Y la cosa en cuestión, o sea, estar mañana en tu casa, viene de un discurso teórico, descriptivo o constatativo o performativo, promisivo. Pero en ambos casos, claro, estoy diciendo algo. Je dis quelque chose estoy diciendo algo en el primer caso
constatativo. Digo lo que es, lo que será, mañana estaré en tu casa. O bien, hago lo que digo, produzco la cosa. En el caso de la promesa, te prometo que mañana iré a tu casa. La promesa es diferente que la constatación, pero claro, en el caso de la promesa, de lo performativo, la cosa de lo que hablo y que prometo se produce a través del compromiso discursivo de la promesa misma. Y como ustedes saben, nosotros hemos trabajado mucho alrededor de esta distinción entre constativo y performativo, estas dos relaciones con la cosa. El constatativo tiene que ver con algo que ya está ahí. Estoy constatando que el sol ya está en el cielo. O también que mi programa que indica que mañana estaré allí, eso lo estoy constatando. Esa es una diferencia y experiencia en la cosa. Lo performativo es que prometo que mañana estaré ahí, lo prometo. Eso es claro, bajo juramento, y no puedo mentir. Me estoy comprometiendo. Por lo tanto, son dos experiencias de la cosa totalmente irreductibles entre sí. Hemos reflexionado mucho sobre esta distinción tan valiosa entre constatativo y performativo, pero hubo un punto en donde creo que lo que ocurre y en el fondo lo que le interesa en su pregunta y comparto su interés es lo que ocurre, eso. El evento. Pero creo que el evento, ahí donde ocurre, cuando un evento tiene lugar, y muchas veces las decisiones son eventos, pero cualquier evento, cuando tiene lugar más allá de la oposición o la distinción entre constatativo y performativo. Sí. Lo performativo produce la cosa o el evento, como se le llama, lo produce, y esa es la teoría austeriana de esto, porque algunas condiciones y las convenciones hacen que esta producción sea posible. Solo tengo derecho de decir, abro la sesión, o digo sí. Cuando me caso, solo puedo producir este evento performativamente si las condiciones se cumplen, las convenciones. Son objeto de acuerdo realmente entre los miembros. Por ejemplo, si voy al Parlamento y digo abro la sesión y no hay gente, pues no se puede abrir. Para que se abra la sesión, el presidente reconocido tiene que abrir la sesión. En ese caso, si hay evento, está controlado, bajo control, está dominado por un conjunto de condiciones y este evento está suspenso, pero un evento puro, si es que lo hay, un evento puro, que es un evento loco en cierta forma, es un evento que no debe estar garantizado por un contexto, por un conjunto de convenios o de condiciones convencionales. O sea que cuando algo ocurre, algo, porque ustedes se interesan en la cosa, cuando algo, una cosa nos ocurre, esto debe ocurrirme, digamos, venciendo cualquier poder performativo y, claro, cualquier poder constativo. Y esto ocurre sin que lo vea yo venir. En lo performativo lo vemos venir. Hay una situación, hay una sesión, hay personas que tienen el poder legítimo de dar órdenes ahí en la sesión, así que vemos venir, hay un horizonte y desde ahí vemos venir la cosa y el evento. Y en cambio, y también en la constatación es lo mismo, pero cuando un evento realmente rompe el tiempo de la historia, cuando irrumpe en una forma que no se puede anticipar, sin un horizonte, sin que yo lo espere, sin que lo vea venir, en ese momento ya no hay ni constatativo ni performativo que sean posibles. Por lo tanto, la cosa misma, la cosa en cuanto ocurre, lo que sucede, la cosa real, irrefutable, indiscutible, ocurre
a pesar y más allá de todos los poderes a la vez, teóricos, performativos, de todos los horizontes de anticipación. Y como al principio de su edición habló usted de hermenéutica y de posmodernidad, pues claro, la hermenéutica, según la filosofía clásica, requiere de un horizonte y toma sentido en un horizonte y un horizonte que lo veo venir. Puedo anticipar lo que viene hacia mí y por consiguiente no ocurre nada digno de este nombre mientras que hay un horizonte, el evento único, absoluto, que rasga el tiempo, llega sin horizonte. Y creo que esta ausencia de horizonte o esta experiencia de un horizonte que perfora el evento, esa es la cosa. Si hay algo que resiste a la anticipación, que me resiste, es un espacio apropiado de la cosa y del evento que ocurre, entonces, a pesar o más allá del horizonte. Le doy la palabra. Muchas gracias. Si me lo permite, como todavía tenemos un poco de tiempo, un cuarto de hora, me permito, si lo desea, hacer algo de glosa a lo que acaba de decir. Y claro, quisiera ver el centro de su respuesta. En un momento dado dijo que la única cosa que ocurre realmente era imposible. O sea, el único evento verdadero es el evento imprevisto. Y en el fondo, que nadie podía saber qué ocurriría, que sorprende a todo el mundo. Pero aquí es algo complicado, ¿no? En mi opinión, porque aquí siento que hay algo que muchas veces se encuentra en su filosofía, un discurso sobre la posibilidad de lo imposible. Así que lo único que es posible es lo imposible. Pero realmente, si una cosa, algo que ocurre, fuese imposible, no ocurriría, que es, digamos, la banalidad plana de la cuestión. Si algo le puede sorprender, por ejemplo, puede sorprenderme que alguien venga de Córcega, se convierta en Napoleón, y alguien que venga de Lens en un momento dado se pueda convertir en Hitler, para dar un ejemplo de los grandes momentos históricos. Nadie hubiera podido prever esto, pero finalmente, si esto ocurrió, es justamente porque era posible. Naturalmente, jamás se puede estar seguro, en cierta forma teórica, en la forma de un juicio determinante, que un evento tuvo lugar que sea digno del término de evento. Por ejemplo, volvamos a la decisión y sobre la locura de la decisión. Mi decisión es posible, claro. Si decido lo que yo puedo decidir, de lo que tengo yo recursos para decidir, que está en mi poder, sé lo que tengo que hacer, lo hago, lo puedo hacer y lo hago. Esa no es una decisión, ahí simplemente es el desarrollo de algo posible. Hago lo que puedo hacer, doy lo que puedo dar, y en ese momento la posibilidad misma de la decisión hace que la decisión no sea una decisión. Dicho en otra forma, una decisión digna de este nombre, si la hay, como siempre lo he dicho, yo no digo que no lo haya, pero si la hay, la decisión tiene que hacer lo imposible. Tiene que ir más allá de lo posible. Si doy lo que puedo dar, o si simplemente es un intercambio, no es un donativo y no doy nada. Realmente dar o
perdonar, hay que hacer aparentemente lo que está más allá de mi poder, hay que hacer lo imposible. Y un evento solo puede ser un evento y solo puede ocurrir más que si naturalmente es nuevo, por lo tanto es singular, imprevisible. Si preveo yo lo que va a ocurrir, no es un evento. Si yo sé lo que va a ocurrir, no es un evento. El evento tiene que sorprender, tiene que ser imprevisible, único, singular y más allá de todo lo que yo pueda anticipar que sea posible. O sea, el único evento posible es imposible. Es esta fórmula paradójica que he utilizado y abusado. O sea, el único invento posible es el invento de lo imposible. Si se inventa lo posible, entonces no es un invento. La invención, el evento, el donativo, el perdón posibles, tiene que ser imposibles, tiene que ser posible como imposible. Entonces, es lo que siempre trato de pensar, que es que hay otro pensamiento, otra forma de pensar lo posible, y que lo imposible, que es lo único posible, no solo es negativo, hay que pensar el imposible no simplemente como algo negativo. Y esta es la locura. Realmente, desde el punto de vista de la filosofía, puede parecer una locura decir que lo imposible es posible, es una locura, pero es la única forma de pensar en un evento digno de este nombre, de una decisión digna de ese nombre, de una invención digna de ese nombre, de un donativo digno de ese nombre. Para dar un argumento que muchas veces he utilizado o abusado, es el ejemplo del donativo. Un donativo. Doy lo que yo puedo dar porque soy rico o porque soy generoso. Lo puedo dar. Y naturalmente, dándolo, sé que es un donativo, o sea que me agradezco a mí mismo del donativo antes de que el otro me dé las gracias. Hay un intercambio en ese caso. Sí, doy lo que puedo dar. Y si el donativo aparece como tal en un intercambio o en una experiencia de gratitud o de agradecimiento, ya no es un donativo. Para dar, para que el donativo sea realmente un donativo, es necesario no solo que dé lo imposible, sino que el donativo ni siquiera aparezca como donativo. El donativo no tiene que aparecer como donativo. Claro, evidentemente parece imposible, pero es la condición para que haya donativo, si lo hay. Pero cuando digo así, es porque no se puede, ¿cómo les diría yo?, determinar en forma teórica, constatativa, que hubo un donativo, que hubo una decisión, que hubo un evento. No se puede comprobar. Se requiere otra relación con estas cosas. Y por eso digo, para retomar a la cuestión de la decisión y de la cosa que les interesa, y es que, dado que la decisión, la decisión de dar, o la decisión política, la decisión ética, tiene que ser algo que sea algo más allá de lo que sea posible, más allá de mis propias posibilidades, incluso de mi propio poder. En cierta forma, mi decisión siempre es más fuerte que yo, por lo tanto, es la decisión del otro. Mi decisión, la decisión es la decisión del otro. Por lo tanto, en la experiencia de la decisión, en cierta forma, soy pasivo. Estoy de una extraña pasividad. Es el otro el que decide. Por lo tanto, si me exonere de mi responsabilidad, ¿cómo podemos pensar esto? En general, lo más clásico, la decisión es mi decisión, la decisión de una voluntad responsable, libre, intencional. Así que la decisión es la decisión del otro y que soy de cierta pasividad en esta decisión. El otro es en mí más grande. El otro es la cosa en mí, y eso es lo que hace que la única cosa posible, como evento, como donativo, como decisión, la única cosa posible es imposible. La cosa es imposible, y cuando digo la cosa es imposible, no quiere decir que no la haya, quiere decir que define posible como imposible. Y se define como algo imposible, y decir que la cosa es imposible es que
está más allá de mi poder. Ese es mi realismo. Es hacerme la idea de que hay la necesidad de que la cosa no puede ser apropiada. Sigue siendo para mí inapropiable. La cosa es el otro.